Véngase. Vamos a ver si cayó algo. Ándale, prepara el mecatillo. Ni las vas a pagar, ¿eh? ¡Oh, verás! En la mañana. ¿Así? ¡Ya no! ¡No, abuelo! ¡No, ya tata! No. ¡Ya lo oyó! ¡Lo voy a dejar colgado toda la noche para que aprenda! ¡Ya no, abuelo! ¡Ya no! ¿Cómo que no? ¡Ya no lo vuelvo a hacer! ¡Ya no, abuelo! ¡Toda la noche! ¡Me caigo! Muchacho, carancho. Ándele, mijo, vamos a recoger los pájaros. ¿No quieres otra gorda? No más café, para fumarme un cigarrito. Déjalo que se enfríe. Oye, tata. ¿Eh? ¿A poco tú también tuviste abuelo? O sea, luego, igual que tú y que todos. Y mi papá, y mi mamá. Pues todos sí. Pero pues yo no tengo ni mamá ni papá. Pero lo tuviste antes que no los mataran las calenturas. Y los dos eran buenos, ¿verdad? O sea, figúrate. Tom, ¿están en el cielo? Allá, en alguna estrella. Pues puede que. Por algo puso Diosito las estrellas tan altas y con harta luz. Seguro para que nos acuérdenos de nuestros queridos difuntos. Mira, mira aquellas dos estrellas tan juntitas y tan chulas. Pues puede que fuera tu papá y tu mamá. Y aquella, la más grandota y brillosa, pues fue que fuera la Virgen. Oye, ¿y Diosito cuál es? ¿Aquella? Oh, tata Dios está arriba de todas las estrellas, pues él las crió. No olvides que él es el ser supremo, el mero fregón. ¡Burro! 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 ¡Qué buena estás, mamacita! ¡Burro! ¡Qué buena estás, mamacita! ¡Qué buena! ¿Y para qué hay que enseñarles groserillas? No son groserillas, mijo. A las gentes les gustan los loros picas. Y a las mujeres, los piropos. ¡Qué buena estás! Pues sí, pero estos están reburros del tiro. Mejor te juego un trompo. ¿Juegas? Te voy a jugar un cuadrito. Antes de ir a colocar las trampas, pero va a ser de a coscurrón. ¡Juega! Thank you.
cállate. ¡Oye, Merino! Caray, tiempo sin vernos, viejo. ¿Pos tus ausencias? No más 3 meses. ¿Cuándo me llevas a montar otra vez? Cuando quieras, si quieres a diario. Nomás dile a tu abuelo que te llegue al pueblo. ¡Hula! ¡Qué buena mulada profesora! Y caballada. Y burra también. Bueno, nos vemos. Voy a cerrar el mesón. ¡Hula, hula! Toda la gentuza y animales mugrosos han de pasar frente a mi casa y ensuciarlo todo. ¡Hula, hija del maíz! ¡Te voy a quitar la retoba! Si no fuera porque va retrasado, ese infeliz niño se confundiría con las bestias de carga. Oyites, mijo. Creo que ya aprendió a hablar la cotorra. Ojo a que rebuznó la burra. Ya veremos si hoy en la audiencia sigue usted tan majadero frente al señor juez. No se preocupe, mijo. No. Ya este no me lo quita nadie. ¡Cañas, cañas y no barañas! Este es mi lugar. ¿Cómo que no? Yo aquí estoy todos los martes. No empujes. ¿Qué, hombre? A mí no me jales. A mí no me jales. ¿Qué traen? Pues este es mi lugar. Tengo gane que 8 cuartos. Para vender naranjas, cualquier lugar es bueno. Sí, no le vaya a hacer el milagro porque vende tantitos. ¿Qué nos falta, cabrón? ¡Pesos y su peso! Cacá, la babá, sasás, calabazas. Te rasco, te atasco. ¡Te tarasco! El estómago. El estropajo. El chiquiquite mojado. El tequesquite y mojarra. ¡Burro! Deberías aprender a cantar en la escuela y no en el mercado. ¿Cuánto cuestan los gurriones? No son gurriones, son verdines. ¿Y la calandria es macho o es hembra? Es macho. Los machos cantan menos que las hembras. Eso sí. Los machos son menos hocicones que las viejas. ¿Y cuánto cuesta? 2 pesos. ¿2 pesos? ¿Eh? Carísimo. Si me la dan 1 peso, pues que me la lleve. Y eso nada más para que le haga compañía a la hembrita. ¿Sí? Mire, mi cabo, así sabe que las buenas compañías cuestan y las malas apestan. Lleves un pajarito para que la alegre su casa. Que ahorita tenemos una audiencia en el juzgado. Creo que ya es hora. Ahorita vuelvo y no se preocupe, ¿eh? Que no lo hagan pasguato con los centavos. No, tata. Me darán sus calandras, sus jilgueros, sus enzontles. ¿Y el patronato del orfanatorio del Santo Niño, representado aquí por su presidenta, solicita la tutela del niño, considerándolo a usted inepto para educarlo y viejo para sostenerlo apropiadamente? Con eso quieren decir que me lo quieren quitar. Que viviría incorporado a la sociedad. ¿Y de cariño qué? Viviría en una forma más humana. ¿Y quién le va a tener más humanidad que yo y más querencia? Tendría una educación más apropiada. Iría a la escuela. No, si a leer y escribir ya estaba aprendiendo. No más que había que caminar desde las 4 de la madrugada... para llegar a la escuela. Sí, pero ya no viene a la escuela. Además,
aprendería otras muchas cosas. Sí, envidias y trampas y chismes y odios, como todos los que viven donde hay mucha gente. ¿Y usted qué va a enseñarle? ¿A vivir como animal? A vivir no más. O a enseñarle mi experiencia. Y a conocer los pájaros y las flores. Y todas las cosas lindas que hay en la vida. Y a ser honrado como Dios manda. La ley no puede obligarlo a entregar a su nieto. Señor juez. Señorita. Pero le pondremos un plazo de observación a usted. Y si el patronato demuestra su incapacidad para educarlo. O que le dé malos tratos. Le quitaremos la tutela del niño. Pues ustedes pongan el plazo ese que quieran. Pero mi nieto va a vivir siempre conmigo. Y más libre que el aire. ¿Me puedo ir? Sí, señor. Buenas a todos. Sáquese, moscas, sáquese. ¿Qué? ¿Alguien me ha extrañado por aquí? Claro, como siempre, papando moscas. No más las que chupan la sangre. Sáquese, pegajosa, sáquese. Buenas, preciosa. Vaya, ¿usted como Lázaro? ¿Cómo? ¿Se aparece de repente de entre los muertos? Hermosa, se ha puesto la potranca en pocas semanas. Ojalá se esté haciendo la rienda. Pues fíjese que no. Si no me gusta el bozal, menos que me pongan freno. Me sirve otro tepache, por favor. Digo, si no les interrumpo su plática. Y a mí una cerveza, digo. Si no hay quien se moleste. En esta tienda se sirve a todos los que piden como Dios manda. Y no con habladas ni manotazos. Y lo que deberían hacer es saludarse. ¿O a poco durmieron juntos? ¡Órale! Buenos días. ¿Qué hubo? Bien. Entonces, ¿vas a traerme a la escuela otra vez? Sí. Nomás que vuelvan a comenzar las clases. Lléveselo, niña. Nomás porque tiene usted los ojos más lindos y alegres que los gurriones. ¿Y en cuánto me va a dejar por fin mi calandria? Su calandria la vendí hace rato. Esta es otra. ¿Otra? Pues parece la misma. Las apariencias engañan. ¿Ya esta también es macho? Más macho que el otro. ¿Cuánto lo menos? $3. ¿$3? Hace rato dijo que 2. Pues esa era la otra. Esta es mucho más sin. ¿Y cómo distingo una hembra de un macho? Pues si pone huevos, es hembra. Si no, no. Bueno, con tal de no alegar con usted, le voy a dar sus $3. Ah, me los da, me los regala. Por la calandria, no se haga. Venga, qué bonita calandrita. Ahí la voy a llevar con su pajarita. La fregate, ¿verdad? No más en su dignidad. Nos fue bien hoy. Sí, tata. Esto para ropa y comida. Y esto para divertirnos. Ahora tú por tu lado y yo por el mío. Y aquí nos vemos de nuevo. Bueno. Órale, padre, no me esté dando antillubones, pues padre. No se atore. ¿Cuántas cosas chulas hay por aquí? Buenas tardes, niña. Buenas tardes. ¿Ya tiene mis cosas? Sí, ya se lo aparté. Bueno, ya está todo listo. Le puse habas, lentejas y todo lo de siempre. Muchas gracias. ¿Quiere que le ayude, viejo? Muchas gracias. ¿Cómo fueron las ventas? Pues buenas, vendí todos mis pájaros. Qué bueno, hombre. Ya sé cuando vuelva a levantar el vuelo. Pues la mera verdad, ya estoy pensando en echar raíces en este pueblo. Ah, ni le crea. Hay unos que cuando echan raíz, se sienten como árboles plantados. O amarrados a las gentes.
De algunas quisiera estar uno siempre amarrado. ¿Cuentas qué? Le digo que sí. Muy bonita plática. Pero a mí me gustaría tomarme un aguardiente con jarabe de tejocote, mediadito. Con mucho gusto. ¿Jarabe de tejocote con aguardiente? ¿Y a qué le sabe eso? A jarabe de tejocote con fuerte. ¿Quiere probar? No, le creo, le creo. Uy, está muy dulce. Le faltó fuerte. Se pasó. Quedó muy fuerte. Otro poquito de dulce. A ver si ahora sí queda. Casi. Se pasó. Le falta fuerte. Poquito nomás para que no se pase. Tantito más y queda bien. No, del fuerte. Ahora sí, para que vea, sí quedó bueno. Salud. Salud. Bueno, pues ya me tomé uno. Me echaré el otro. ¿Uno? Y para no molestarla, si quiere, yo me sirvo. Para que pueda usted atender a la clientela. Y por mí no se preocupe. Yo aquí llevo la cuenta de los que me tomen. Ándele, pues. Que con toda por buena encuesta. Pachito, si no está usted muy ocupada. Pues ya ve. ¿Que no se van a saludar? ¿Qué hubo? ¿Cómo está mi comandante? ¿Cómo está la región? Pues lo que es mi territorio. Todo está perfecto. ¡Qué bueno! ¡Ahora sí van cuatro! Van tres. Van cuatro. Van cinco. Van seis. Van cinco. Seis. ¿Ah? Van cinco. Van siete. Fueron cuatro, ¿eh? Fueron siete. Pero solo le voy a cobrar cuatro. Son 80 centavos y 4 pesos de las mercancías. Gracias, porque la verdad me tomé casi un peso. Buenas noches, tengan sus mercancías. Buenas noches. No, se va con cuidado, viejo. Bueno. Pues como se les acabó la plática y la cerveza, andando... No, venga, yo quiero otro. Yo quiero otra. Eso es exactamente lo que tienen que hacer, buscarse otra. Óigame, ¿por qué? Pero en otra parte... La cerveza no se me sube, que se vaya usted a la tepachería y usted a la cantina. La
ahora ya se acabó. La araña. Hola. La dama. Ahí lo pegáis. No te trompees de mi hijo. Mira nada más. ¡Qué manera de iniciar a un niño en la vida! ¿Y cuál perro le pones, mijo? Pues yo ninguno. Nada más que en la cuarta yo ya estaba bien mareado. ¡Miren a ese niño! ¿Y usted, indio degenerado, le parece respetable beber? Pues yo sí. El señor cura bebe todos los días, ¿no? Y en ayunas. ¡Qué podredumbre! ¿Eh? ¡Me dan asco! Esto lo sabrá el señor juez. Le está usted dando a esta criatura el peor de los ejemplos. Y de testigos estamos aquí todos los del patronato. ¿Madronato? ¡Por pájaros nalgones! ¡Vamos! ¡Eche de aquí a este borracho! ¿Eche? ¡Que se echen los perros y los borregos! ¡Ya lo oyete, indio alebrestao! ¡Jálale! ¡Adiós, mamá Carlota! ¡Y adiós, mi viejo amor! ¡La vieja está re loca y el cabo es su alcanfor! ¿Entonces hoy no me va a ayudar a bordar la chaquira de mi vestido? Discúlpeme, tengo que llegar al orfanatorio antes de que lleguen los niños de la escuela. ¿Qué hago con el calandrio? ¿Dónde lo pongo? Nada más les compro su jaulita matrimonial y mi calandria tendrá su maridito. Pues el calandrio ya está como charrasca. Para lo que lo necesitan, yo creo que... ¡Cabo! Ay, de veras. ¿Y cómo voy a hacer para distinguirlos al separarlos? ¡Príncipe! ¡Gato condenado! ¡Sus uñas son manicures! ¡Su manicure! ¡Ay, le vamos a pintar sus uñitas a mi calandria! Ahora sí va a quedar preciosa mi calandria para el día de su boda. Y así no la voy a confundir con su maridito. Yeah.
donde huele el miedo. Disimula. Haz tiguaje. Adiós, mamá Carlota. Adiós, mi viejo amor. Velo de frente. O le pierdes la vista. Pero no lo mires al sol. Ahora. Poco a poquito. Deja huyéndote. Camina para atrás. Despacito, no le des la espalda, ni vayas a correr. Poco a poco, ya vas pudiendo irte. No corras todavía, tienes que alejarte más. Adiós, mamá Carlota. Adiós, mi viejo amor. ¡Abuelo! ¡Tata! ¡Viva acá! ¡Un puma! ¿Qué pasó, allá, hijo? ¡Allá, un puma! ¡Un puma! ¿Y tú qué hiciste? Lo que tú me has decidido. Lo bueno es que no traigas tu santo de espaldas. ¿Cuál santo? Pues tu santo ese. Tu ángel de tu guardia. ¿Cuál? ¿A poco yo tengo un ángel? Pues a luego. Todos lo tenemos. ¿Y onta? Yo nunca lo he divisado. Pues siempre anda con nosotros. Lo que pasa es que no podemos verlo hasta que nos muéramos. Y ya entonces, ya podemos conocerlo. Pues Andina, ¿ya pa' qué? ¿Cómo que pa' qué? Oye, ¿y cómo es? Pues es Andina como si fuera un santo, pero es bueno de metiche. Ese sí le atora a los imposibles, a lo que los otros santos les acatellan. Ahora sí que a veces Diosito tiene que darle sus jalones de orejas pa' que no ande de entremetido. ¿Sí? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué es para usted? Me lo regala solamente porque le dije que estaba bonito. Ya ve cómo es. Estoy diciendo que de veras lo traje para usted. ¿Y por qué lo trajo para mí? Pues para que lo quiera mucho. Y así a lo mejor pues luego se acuerda de mí. Y así pues quién quite después. ¡Ah, qué perro tan mañoso este! Él está chiquito. No. Téngalo. Gracias. ¡Épale! ¡Corte esa yegua ahí! ¡Ya se metió una mula, patrón! ¡Mula, mula! ¡Mula! 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 Entonces, vaya. Lo que pasa es que usted quiere desquitarse conmigo por razones personales. Y claro, como usted es la policía, pues usted es el que manda y usted es el que tiene la razón. ¿Ah, sí? Pues ahora son 2 pesos de multa por faltas a la autoridad y 12 pesos plata por daños en propiedad ajena. O 4 días de cárcel. ¿12 pesos? ¿Está usted loco? Yo exijo cuando menos 80 pesos o 3 meses de cárcel. Pues, ¿qué no oyó lo que dijo aquí el señor? Aquí, para desgracia de todos ustedes, la autoridad soy yo. ¿Y yo soy que ordena? Pues yo a esta persona no le pago ni un centavo.
Man, que me pudro en la cárcel. Bueno, pues, muy su gusto. 4 días. 4 días. ¡Ciérrenlo! ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Muévete! ¡Vámonos! ¡Ningún jale! ¡Que me espante! ¿Qué pasó, mijo? ¿Cuánto se ha vendido? 2 gurrianes. Un jiguero. 3 gitanos. Y como 5 viejas que regatearon y no les vendí. Bueno, ahí nos vemos, ¿eh? Sí. Está bueno, mijo. Póngase águila, que no lo hagan tarugo. Aquí me espera, ¿eh? Ahorita regreso. ¡Epa, Lindy, va! ¿Cómo te llamas, eh? Tienes cara de lechuza. Te voy a poner lechuza. ¿Y a usted qué trae ahí? ¿Y por qué trae ese perro que no es suyo? Pues los animales no son de nadie, ¿no? ¡Tú lo dijiste! Pues sí, pero no le aunque. Hay que devolvérselo a su dueño. A la muchacha esa. Vaya a pensar que se le perdió. ¡Qué bueno que creía eso, ¿verdad? Dije que hay que devolvérselo y se acabó. Probe, sí. Yo creo que quiere tener un amigo. No tiene ni uno. Y yo tampoco tengo. ¿Y yo qué? ¿No soy su amigo? Pues sí, Tata. Bueno, ya es muy tarde. Ay, mañana se lo devolvemos. ¡Jálele! Y traigas ese perchillón. Ajá. Y perdona nuestros dedos. Así como nosotros perdonamos al que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. ¿Todavía no te has dormido? Suelte ese perro que ya es muy noche. Le estoy enseñando a rezar. Para que le pida a su ángel de su guardia. Ahora que esté solito. ¿Los perros no rezan? ¿Cuándo has oído hablar un perro? Duérmase. ¿Ustedes que aprendan a mirar las estrellas, no? ¿Cuándo has visto un perro ciego? No me retorne. ¡Y duérmase! Sí, Tata. Buenas noches, lechuza. Buenas tardes, Tata. Buenas tardes, Tata. ¡Ah, qué loro tan descarado este! ¿Qué no le gusta? Yo me dije, provecita, a estar triste porque perdió a su perrito y le traje este loro de regalo. ¿Me lo regala? ¿Sí? Ah, pues muchas gracias. Lorito. Buenas tardes. Está lindo, muchas gracias. Ándele, te convido un traguito de aguardiente con tejocote. No, no. Vaya hasta a creer que lo hago por interés. Yo no iba a pensar eso. Pues no, Lianque. Yo se lo traje para consolarla. Ahora que, pues, si aparece el perrillo, va a haber problema, va a haber lío. ¿Por qué? Es el loro, es bravo. Y pica fuerte a los perros. Vaya a sacarle un ojo. Ni Dios lo mande. Entonces, si aparece el perrillo, podría usted dárselo a mi nieto. Él lo iba a cuidar muy bien. ¿Y cómo supo que lo perdí? No me lo basta creer. Me lo dijo un pajarito. Ya ha habido que los pájaros hablan. ¿Verdad tú? Me importa. Me importa. Tú ya no me... Ah. Ahí están sus armas. Ay, mañana me sacan al borrachín al carpintero. Está bueno, mi comandante. Y les encargo que todo esté en orden, ¿eh? Sí, mi comandante. Yo no regresaré hasta que hayamos encontrado a la banda de vigeos que anda asolando la región. Vámonos, señores. ¿Qué? Si por antes no da ni un real. Salió ganando. Y... ¡Abuelo! ¡Tata! ¡Una calandria!
ver. Mira qué chula, abuelo. Vida es una calandria. Ah, sí. Fíjate chula está. Y bien comida. Y mira, tiene las uñas bien bonitas y muy coloradas. Está muy linda, mijo. ¿Hay gorriones? ¿Hay sentones? Lleve estos gorriones, niña. Ándele. Llévese, señora. ¿Esa calandria qué es? ¿Hembra o macho? Es hembra. ¿Quieres verla? No. ¿Cuánto vale? 4 pesos. ¿4 pesos? Pues a luego. Es una calandria retefina. Es de una raza muy rara. Mire. Tiene las uñas rojas, como la sangre. Es verdad. Mire, le voy a dar los 4 pesos y después vengo por ella, ¿eh? Bueno, ¿quién es el acusado? ¿El mocoso también? No, del niño me estoy ocupando ya por otros medios legales. Es este viejo que le está enseñando a esta pobre criatura a ratero. Igual que él. Eso no es cierto. Yo nunca le he robado nada a Maiden. Ah, no. Pues tengo testigos. ¿Cierto o no que usted misma le pintó las uñas a mi calandria? Es cierto. Ellos también son testigos. Pregúntele. ¡Órale! ¡Atestiguen y con la mera verdad! Pues yo sí vi cuando estaban haciendo la ridiculez esa de tiznarle las uñas a la pájara. Bueno, cuando yo la vi de... pues, ya estaba pintada y encerrada en su jaulita. Y todos, hasta ustedes dos, son testigos que el día que se me perdió la calandria, este viejo se metió a mi casa y fue el último en salir. Así que, ¿qué tienen que decir? ¿Qué hacemos tú? Pues nada, que el comandante no está. Ese señor nunca está cuando se le necesita. Ya veremos qué dirá mi hermano, el señor gobernador, cuando lo reporte. ¡Pues se fue a agarrar unos potreros! Pero aquí nosotros tenemos la autoridad, rato. ¡Ah, sí! Pues entonces, ¿qué esperan para hacer cumplir la ley? ¡Enciérrenlo! ¡Ah! Pero eso sí, mis 4 pesos me los devuelve. Llévese su calandria. Aquí tiene sus 4 pesos. Pero aprenda que los pájaros escapan. Y con el encierro se vuelven más mansos y es más fácil que vuelvan a caer. Y que usted los vuelva a vender, ¿verdad? Ya le di su dinero, ¿no? Pero nomás por no oírla siquiera le doy más dinero. ¿Ya oyeron? ¿Va usted a sobornarme? Bueno, pues si ya le pagó, ya podrá irse, ¿no? Este viejo cometió un robo. Y el robo es un delito muy grave que se castiga con la cárcel. ¿O tampoco lo saben? Claro, si no somos tan tarugos. De justicia y de leyes sí sabemos. ¿Verdad tú? Pues luego, ¿cuánto damos de sentencia? Que sean 2 años, ¿no? No seas bruto. Si no se robó la catedral, mejor esperamos unos días a que venga el comandante para que él dicte la sentencia. ¡Enciérralo! Ya lo oíste, viejillo. ¡Vas para adentro! ¡Jálale! ¡Suéltenlo! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡No lo toque! ¡Me quedo contigo! ¡Que me encierren contigo! A usted no va a encerrarlo Naiden nunca. No le des gusto a esa vieja que te mire chillar. Tú tienes que ir al mercado a vender. Ya luego vienes a ver. Qué ganas de fregar al prójimo, ¿verdad? Muchas gracias. No saben dónde está el comandante, pero en cuanto me lo digan,
Soy capaz de ir a buscarlo yo misma. No se apure. Ya vendrá. Es que no soporto la injusticia. ¿Injusticia? Sepa Dios. Me he pasado toda la vida encerrando pájaros. ¿Por qué no habían de encerrarme a mí? Es que ese es su trabajo. También es el trabajo de los gendarmes. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Ya vendí todos los pájaros. ¿Tan pronto? Todos venían a comprarme y a mandarte saludos. Está bueno. Guarda el dinero. Ay, espérate. Ya sabe cómo se reparte. Sí, tata. Qué bueno que es temprano, para que se vaya luego para la casa. Yo me quedo aquí contigo, aunque sea aquí afuera. Usted se va ahora mismo para la casa, que para esos hombres. Para trabajar allá como si estuviera yo. Buenas. ¿Qué tal, viejo? Aquí le traje unas cositas. Gracias. Y no se preocupe. Dicen que el comandante anda por el rumbo de Temazcal. A ver si lo alcanzo antes de que se jale para otro rumbo. A ver si se lo traigo mañana. Muchas gracias. Te vas ahora mismo para la casa. Deja darte la bendición. Sí, tata. Vete para la casa. Váyase ya. Mándele. Sí, tata. ¿Dónde está su patrón? Ese. Perdone, no he visto por aquí el comandante. Creo que jaló para la sierra. Caray. Bueno, muchas gracias. Aquí. Pues vine a mirarte. Ya hice jaulas, vi las trampas y puse otra. Lavé la ropa, limpié la casa y pues vine a verte. Está bueno. ¿Ya comites? Sí. ¿Comió tu perro? Sí, tata. Mira. Hoy, mijo, ya no vas a estar viniendo a verme. ¿Entendiste? Vas a quedarte en la casa. Y ahí voy a encontrarte cuando vuelva. Ahora siéntate ahí un rato para mirarte. Luego se va. Sí, tata. Ándale.
Mi hijo. Ya no pongan más trampa. Gracias. ¿Y por qué no? Para que se anime tantito. Para que lo caliente por dentro. Los cigarros sí, porque acompaña. El trago no, porque enreda. Y yo quiero pensar claro. Estoy pensando cosas. No puedo. Abuelo, no quiero estar aquí. No puedo, mijo. Abuelo, no me dejes aquí. Llévame contigo. No puedo. Abuelo. Tengo que irme. Despiértate. Ya estás libre. Espera.
¡Lárgate del pueblo! ¡No te queremos! ¡Lárgate! ¡Calo! ¡Calo, venga inmediatamente! ¡Calo! Ya estoy aquí. No sea cobarde. ¿Qué espera para cumplir con su deber? ¿Cuál? Salga y corre esa chusma a punta de balazos. ¿Y yo por qué? Porque es su obligación. ¿Usted lo que quiere es que me linchen? No perderá nada el ejército. ¿Viste cómo hace? Perro pasguato. Vía de hablar siquiera para tener con quién platicar. Vente, ya sé con quién podemos platicar. En el Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Doy gracias a ese. ¿Ya lo viste? Ahí se entienden, ¿eh? Para mi tata. Hasta perdón. No más una. Gracias. Pues al fin que usted era rico. Otra vez tienes hambre, perro tragón. Yo desde ayer no pruebo bocado y a poco estoy chillando. Vámonos pues.
no estás mirando las estrellas? Mira, una de esas estrellas es mi abuelo. Pero ¿cuál? Son 20 muchas. ¿Cuál eres, abuelo? ¿Cuál eres? Muchacho latoso. ¿Ontas, abuelo? ¿Ontas? Ya duérmase. No ve que es muy noche. Siento, refa aquí solito. Pues aguántese. Ya no se acuerda lo que le dije. Pues si siempre decías de tantas cosas. Hablabas rente mucho. Pues siempre le dije que nunca se raje, mijo. Manqueando muy mal las cosas. Como a veces tienen que ir. Que haya piedras y espinas donde tienes que llegar. Cuando haya que estar riendo, cuando se quede llorar, cuando ya el dolor te quebre y no aguantes sufrir más, duerme un poco, eso sí debes, para que vuelvas a insistir, que en las sombras de tus miedos Cristo te ha de iluminar. ¡Abuelo! ¡Tata! ¡Ontas! Tú aduérmase, muchacho carancho. Y tata. Y apague esa vela. No, lo que de plano no es conveniente es que este muchacho siga viviendo solo allá en el monte. ¿No creen? Uh-huh. Además, yo creo que podría vivir con alguno de nosotros. Eso. Lo malo es que yo soy soltera y luego empiezan los chismes. Y además los hombres deben crecer entre hombres. No, sí, pues yo sí me lo llevaría, pero pues yo no tengo casa fija en ningún sitio. Siempre ando de un lado para otro, durmiendo en mesones. Lo mejor sería que fuera a la escuela y que tuviera una casa. No, pues yo sí tengo casa y espacio, pero vivir conmigo sería peligroso, digo, por el mal ejemplo. Yo siempre ando saliendo, persiguiendo forajidos, vagos y malvivientes. Y luego, pues ustedes saben, yo tengo que salir mucho. Y sería muy peligroso si algo me pasara al pobre... ¿Eh? ¿Y ahora para dónde jaló este escuincle? Venimos por ti. El señor juez ha ordenado que tienes que vivir en el orfanatorio. Pero vas a tener muchos amiguitos. Y te vamos a inscribir en la escuela, aunque sea fin de año. ¿Y qué? ¿Es de a fuerzas? Sí, mijo. Voy a rejuntar mis cosas. Pero somos 12. Lo que sienten los pájaros cuando viven enjaulados. Vamos a ver. 3 por 8. 24 por 8. 3 por 7. 21. 3 por 10. 30. Ahora vamos a conjugar el verbo amar en tiempo presente. Yo. Amo. Tú. Amas. Él. Amas. Nosotros. Amamos. Vosotros. Amas. Vosotros. Vosotros. 3 por 4, 12. ¡Ay, muchacho atarantado! ¡Vamos a ver otra vez! ¡Yo! ¡Tú! ¡Abuelo! Todos hablan de amor, pero ni es cierto.
A mí nadie me quiere. Gracias, y perdónelo. Buenas noches, ya llegaron mis niños. Tata, si no puedes venir, manda a tu ángel de tu guardia por mí. ¡Príncipe! ¡Gato condenado! Donde le hagas algo a mis pájaros, vas a ver. ¡Príncipe! ¡Allá voy, eh! Me siento muy solito entre tanta gente. ¿Príncipe? ¿Eres tú, gato condenado? ¿Quién anda ahí? ¡Cao!
¿Qué es? ¿Quién anda ahí? ¿Quién vive? ¡Órdenes! Patrona, patrona, ¿qué le pasó? ¿Pues de cuál tomó? Patrona, despierte. Ya se hizo un chichón, hombre. ¡Patrona! Darme un padre nuestro antes de seguir mandando recados. Sí, tata. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Echa en usted, echa cuitoles, pecatamón. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues, ay, me lo saludas, ¿eh? ¡Hilo! ¡Y va a quebrar una pata ese pobre perro! ¿Quién no sabe que para volar hay que tener alas? De Dios, ¿dónde te has metido? Si sigues escapándote más, voy a tener que castigarte. Y si no, tendré que avisarle a la presidenta del patronato y al profesor. Vámonos. Parejito allí, si no lo mejoran a mí hacerlo. Y ni el señor cura me quiso creer que fue el mismísimo Satanás quien vino a soltar todos mis pájaros. Tú, no te estás haciendo pato. Pues ya friegué los vidrios de aquel lado. No se dice friegué, se dice restriegué. Ándale. Ahora vete a friegarlos del frente de la otra calle. Y no me vaya a hacer ninguna de sus tratados porque si no le doy media hora de coscorrones. ¿No estará muy atrevido? Ay.
Ahí te lo empresto, ¿sí? Ahora. Eso, así me gusta, que me obedezca. Ándale. Canijo escuincle. ¡Ey, niño, mis papelotes! ¡Agárrenlo, que es ratero! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ningún ratero! Yo lo mandé a que los agarrara. Ah, bueno. Lo que pasa es que tenía prisa, ¿verdad? ¿Cuánto es de eso? Bueno, ¿y por qué quieres tanto papalote? Porque vuelan, porque llegan más cerca del cielo. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Por eso creo yo que un papalote más grandote pues aguanta otro más pesado. Puede que sí, ¿verdad? Bueno, pues le hacemos la lucha. Pero sin pintarse de la escuela, ¿eh? Venga, ándele. ¡Lo aguantó! ¡Lo aguantó! ¡Dimanti Carrizo! ¡Qué frigones! ¿Don sí? No, está loco. ¿Cómo cree que lo voy a atrapar un papalote? ¿Te matas? Ahora que... si lo jalara con el caballo, pues... ¿fue que? ¡Claro! ¡Cuidado! ¡No, está loco! ¿Dónde cree, hijo? ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un! ¡Alíñate tú! ¡No te atrases! ¡Un, dos, un, dos! ¿Qué demonios querías hacer? Mira. Ay, niño. Estás quieto. Oh, sí. ¡Ora pro nobis! Niño amable. ¡Ora pro nobis! ¡Mi padre, padre! Siento mucho. Pero ese niño es un rebelde insoportable. Lo enviaré a la correccional del Estado. ¿A la correccional? Ni que fuera un delincuente. Es un mal ejemplo y un peligro para los demás chamacos. Se escapa de la escuela, el orfanatorio, la doctrina. Entre tantos peregrinos, ¡Hora mía! ¿A qué hora? ¡Oh, tanto tiempo! Ahora ¡espérate! Dije que no. Bueno, últimamente yo estoy dispuesto a adoptarlo legalmente. Tengo una casa grande y lo haría un buen policía. ¿Qué, qué? ¿Policía? Eso sí que no. Ahora este es el hijo del boticario. ¡Hora mía! ¡Hora mía! ¿A qué hora? ¡Esto ya van dos veces! ¡Estás sosiego! Tú debías estar consignado y arrestado. Ahora tú. Órale, a ver si quiera tu papá me regala unas medicinas para las lombrices. Pégale ahí. Pégale. Bueno, pues... yo sí lo puedo adoptar. Lo enseñaré a trabajar, lo haré un buen charro y me lo llevaré a recorrer mundo. Y... pobre criatura. ¿Viviendo siempre mesones? ¿Sin poder ir a la escuela? No.
¡Soplan, abuelo! A ver. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Sóplame, sóplame! ¡Te voy a soplar tus nalgas por tramposo! Ahora te voy a emborrachar para que no has tratado de sobornar a la autoridad. Bueno, pero yo sí podría adoptarlo. Le daría una buena educación y sería una madre para él. Ah, no, eso sí que no. Para que luego ande en boca todo el pueblo. Sóplame, abuelo. Tú sóplame. Anda, abuelo. Atrás, atrás. ¿Qué pasó? Lo siento. Pero ninguno de ustedes podrá adoptarlo. La ley no lo permite. ¿Y por qué no? Llenaremos los requisitos necesarios. El primer requisito, y en eso la ley lo dice bien claro, es que solamente los matrimonios pueden adoptar a un niño. Y ustedes tres, a pesar de ya no ser tan jovencitos, son solteros. Abuelo, tata, ¿por qué yo no puedo pepenar estas estrellitas que están tan cerca? Esto también en el cielo. Podrás agarrar todas las estrellas. Pero si ha sido bueno. Sí. Sí, tata. ¿Qué miras, menso? Por la noche, menso. Hijo, no había visto una noche tan chula. Pues claro, pues si siempre estás encerrado. ¡Mira! Bueno, vámonos. ¿Qué? ¿No hay un caballero que me ayude? Órale, que no es usted el más caballero. Ándele. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? ¿No va a estar muy cargado? Se me hace que le andan queriendo echar un piel al comandante. ¿Permite acompañarla? Uh-huh. Buenas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Ya han de ver un amanecer en la sierra. Los pájaros despiertan cantando. Y a luego irse a bañar al río. Y echarles de piedradas a las lagartijas. Y a luego corretearlos. Ya es hora de irse a dormir. Ya terminó la posada. Bueno, ¿sí? Ya vamos a dormir. A dormir. Ya acabó la posada. Espérense, espérense. Doña Netos, nos vamos de pinta. Me los voy a llevar a todos. Nomás para que vean. Vámonos. Y todas esas estrellas son tus zapás y los de este y los míos y los tuyos. Será mi mamá que ya está muerta, pero lo que es mi papá está en vivo y siempre se la pasa metido en la cantina. Pues ese, por borracho, no se vira al cielo, porque los que se iban al cielo son los que eran buenos y que ya están muertos. Irene, aquella estrella, la más grandota y brillante, ese es mi abuelo. ¿Sí? Bueno, creo yo que es la Virgen. Es que de lejos se parecen mucho. ¿Y por qué se muere la gente? Pues porque paran de respirar, menso. Se les va la vida. ¿Sí? ¿Y a dónde?
Pues, ¿qué es la vida? ¿Qué? Pues eso. Respirar, comer y dormir. Más que ser encerrado. Y jugar, ir a la escuela. Y aguantarse los coscorrones de la viejeza, pegarle los vidrios. Y hacer todo lo que mandan los que traen cachucha, los gendarmes. Y el cabo, y esos. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Un lobo. No seas menso, un coyote. ¿Qué han oído es que le huyen a la gente y con el fuego, pues menos se acercan? ¿Y ahora dónde hago? Ya me han iluminado. Pues allá atrás, en los guisachis. ¿Tengo qué? Si mi trago de coyote y mi cumbiar tu estrella. Por el amor de Dios, cabo, siquiera por el día de hoy, deje de hacer ese ruidajo. ¿No ve que los pobres niños se desvelaron en la posada? Pero no están dormidos, están muertos, pues no oyen. ¡Ándale! ¡Virgen Santísima! ¡Ahora sí, ya le estamos alcanzando! ¡Da que el ramo! ¡Allá no, hombre! ¡Da ya, dale la vuelta! ¡Oh, dale la vuelta para llevarlos a donde les dicen los patos! ¡Ay, síganse de derechito! ¡Para agarrar el rumbito para que conozcan mi casa! Estoy segura que esta vez fue cosa de ese muchacho del demonio. ¡Pero lo voy a mandar a la correccional! ¡A la cárcel! ¡Dios mío! Esta no la alcanzó a acabar. Pero todas esas las hacimos entre yo y mi tata. ¡Ya! ¿A poco tú también sabes usar tablas? Pues luego, y de todos tamaños. Y un día mi tata hizo una grandotota, grandotota, así no que... ¿De veras? ¡Llegamos, abuelo! ¡Miren, miren! ¡Un águila real, miren! ¡Un águila real, un águila real! ¡Es un zopilote, qué! ¡Águila, menso! ¿Quién no ve que las águilas son los abuelos más altos del cielo? Si les digo un secreto, ¿se lo aguantan? No, sí. Pues yo también. Miren. Hijo, sería padre volar así. Pues yo voy a volar así. Al fin que ya de haber un águila real en la trampa grandota que puso mi abuelo. Ya, ¿y a poco vas a volar hasta el cielo? Pues a luego. ¿Y vas a volver? A según lo que diga mi tata. Pero no se lo digan a nadie, ¿eh? Ya muy prontito me voy a escapar del sanatorio. Tráiganse el botiquín. Sí, señor. Trajimos harta comida. Ya están listos los caballos. Vámonos ya. ¿Y si no aparecen? En la madrugada organizaríamos una brigada de rescate. Toma. Voy a seguir una luz en lo alto. Voy a oír una luz que me llama. Voy a subir la montaña. Voy a gritar y este
la cara que te estoy hablando. Mañana mismo te llevaré personalmente a la correccional del Estado a ver si de ahí te puedes escapar. Y además, hoy en la noche te vas a quedar sin cenar y dormirás en el suelo. Sepa, te traigo de desayunar antes de que se... Sí. Ya se peló. Chula, ven, chula. Ven. Comandante, tráigame a ese mocoso del demonio en este instante. ¡A usted será la culpa! ¡Cállese ya, señorita! ¿No le basta haber provocado la muerte de ese pobre anciano por sus imbéciles caprichos? Por supuesto que lo vamos a buscar. Pero usted no lo va a meter a la correccional. Ni tampoco va a seguir mangoneando en este orfanatorio. ¡Oiga! ¡Cállese! Y otra cosa le digo. Si algo le pasa a ese niño, usted será la única responsable. ¡Comandante! ¡Comandante! ¿Y usted dónde se fue? ¿A dónde? ¡De veras! Estoy seguro que jaló para el acantilado. En el cerro del Piloncillo tiene una trampotota grandotota con un águila real. ¿Un águila real? ¿Y para qué puede quererla? Dice que se va a subir en ella para que lo lleve al cielo. ¡No digas idioteces! No, no es ninguna idiotez. Mío. Yo lo conozco y sé que es capaz de intentarlo. ¡Véngase, comandante! ¡Vamos! Con permiso. Thank you.
estaré segura que cuando la...